Amigos de la autopsia, es un placer saludarles. Soy André Marín, día martes 3 de enero. Me acuerdo de mis amigos americanistas. Realmente les deseo que tengan mucha salud y que lo pasen bien. Y les recuerdo, con todo lo que sé que les molesta, que ya se cumplieron 6 años, 6 largos años, sin que la América gane absolutamente nada. Esto quiere decir que ha tenido en 6 años 12 oportunidades de ganar el título y no lo ha hecho. Y para el América, 6 años sin título es un siglo, porque según ellos mismos, si no sales campeón, habrás fracasado. Hoy el América está en muy buenas manos a nivel directivo, con Héctor González Iñárritu y con Santiago Baños. El trabajo de su técnico, Fernando Ortiz, que llegó como bombero tras el cese de Santiago Solari, ha sido muy bueno. Yo a Fernando le tengo un aprecio especial. Fue jugador bueno, fue un buen central. Jugó para Santos, para el América y para Tigres en nuestro país. Y estaba en fuerzas básicas del América y Santiago Baños dijo, ¿sabes qué? Voy a correr a Solari, vas tú. Porque el América estaba, y perdón que se los recuerde, en el último lugar de la tabla general. Un escándalo, una vergüenza para una institución como el América. Y Ortiz formó un muy buen grupo de trabajo. Tiene contentos a los jugadores. Reaccionó en ese torneo en el que eran últimos para entrar a la liguilla. Y el torneo anterior, el América fue líder general de la competencia. Sin embargo, no fue campeón porque perdió en la liguilla. Perdió con Toluca. Y en la edición anterior, perdió con Pachuca. Es decir, el América va de fracaso en fracaso. Y lamentablemente le tengo que decir a Fernando Ortiz que si en este primer semestre del 2023 no sale campeón de liga, lo van a correr, lo van a despedir por la exigencia que tiene el club. Ortiz trabaja bien, Ortiz tiene contentos a los jugadores, Ortiz ha logrado una competencia sana en los entrenamientos de cara al siguiente partido para conformar su once. Ortiz es buena persona, Ortiz es educado, Ortiz ya entiende lo que es ser técnico del América, y si lo entiende sabrá que si no levanta la copa por ahí del mes de mayo, el tema será tomado como fracaso y le van a buscar sustituto. El banquillo del América es muy apetecible. Permanentemente a Santiago Baños y a Héctor González Iñárritu les llaman representantes para ofrecer servicios de entrenadores de cualquier parte del mundo. Hoy no hacen caso porque están contentos con Ortiz, pero si ya en esta tercera oportunidad Ortiz no sale campeón, le van a buscar sustituto. A Fernando Ortiz le faltan 2 cosas para ser un gran técnico del América. La primera, que no lo va a hacer porque no está en su esencia, es ser más arrogante, más prepotente, porque así casi siempre es el técnico del América. Y la segunda, ganar títulos, porque si en el América no ganas títulos, por más bien que trabajes y por mejor persona que seas, te van a despedir. Advertido está el señor Fernando Ortiz. Amigos de la autopsia, soy André Marín, les mando un gran abrazo y hagamos de este 2023 un año maravilloso. Yo aquí voy a estar sirviéndoles todos los días. Muchas gracias.